mala suerte, joder. Ni mala suerte, ni qué mala suerte. No es mala suerte. Si hace un mes que te lo estoy diciendo. Benito, vete y apúntanos al viaje a Mónaco. Benito, acércate a la asociación y da algo, por lo menos un anticipo, pero apúntanos al viaje a Mónaco. No, el niño va el último. Pues ahora al viaje nos vamos la Adela y yo. Tú te quedas, te jodes. Bueno, ¿y por qué no han dicho los papeles que no entramos todos? A mí no me fastidies, por muy pequeño que sea Mónaco, que todo el mundo coincide en que es muy pequeño. Que puede ser, macho, como dos o tres veces la plaza por lo menos. Ahí cae un montón de gente, tío. No, como la artesa es Mónaco. Como una artesa es Mónaco. Siempre de bromas. Además, anormal, como dices tú que no lo han puesto. ¿Eh? Lo podrán poner más grande, porque efectivamente el papelito es pequeño. Las cosas como son pequeño es, pero más claro no se puede poner. Más claro vino de este... ¿Qué es lo claro? Vino blanco. Eso. Lee. Anda, si sabes leer, que esa es otra. ¡No, no sé leer! Que no sabes leer. ¡Pinche, no sé leer, macho! Lee, lee. ¿Qué pone? Todos a Mónaco. Un vecino es para siempre. Oh. Por eso hemos organizado un maravilloso viaje a Mónaco para todos los vecinos. ¡Ah! Oh. Corre a apuntarte. Las plazas son limitadas. Carolina y Estefanía no te perdonarán si no vas a verlas. ¿Qué pasa? Qué mal lees, macho. ¿Eh? Es que lees francamente mal, reconócelo. O sea, ¿no es eso lo que pone, macho? Bueno, sí, más o menos, viene a ser. O sea, que Carolina no te perdonará. Eso es, macho. Y la Adela tampoco me perdonará a mí como no vayamos ella y yo a Mónaco. Esa, yo que sé, me corta las protuberancias. ¿Qué es una protuberancia? No lo sabes, ¿eh? Dícese protuberancia de todo aquello que protubera fuera de ti. Protuberancia. Como ejemplo. Como ejemplo, la nariz. Protuberancia. Pero que no solo de nariz vive el hombre, yo que como ejemplo. Como ejemplo, la nariz. Sí, qué jodido. ¿Y por qué entonces de pequeño me decías que a ti te llamaban Gran Cañón en el colegio? Porque me ponía colorado cuando salía la pizarra. Sí, por el Gran Cañón del el Colorado. Efectivamente. Cuéntale esa broma a la Adela cuando la digas que no vais a ir a Mónaco. No, cuéntasela tú a tu madre cuando le digas que devuelva el osito que ha comprado para Carolina. No será verdad. ¿Cómo lo oyes? Un osito así de peluche que le ha comprado tu madre a la Carolina. ¡Ya sé que mi madre ha comprado un osito para la Carolina! ¡Joder, está obsesionada! Que todavía la Carolina tiene 5 años. Como tiene un hola atrasado... Fíjate lo que habrá pasado ya, lo menos que puede tener esa muchacha. Ya 10 o 12, no hay que se lo quite. ¡Que no te estoy hablando de eso, joder! Que digo que no será verdad que dejes a mi madre en tierra. Una mujer que está ya a punto de palmar, que lo mismo es su último viaje. El que voy a palmar soy yo, de los disgustos que me das. Ya está, tú no has ido a por los billetes, solo quedan 2, pues los 2 que quedan para la Adela y para mí. Tú te jodes. Lolo, chato, joder, nunca te he pedido nada por tus hijos. No tengo. ¿Eh? Por los hijos futuros que puedas tener con ese Gran Cañón que te caracteriza. Venga, chato. No, no me vas a entiernecer, ¿eh? No me vas a entiernecer. Eres un vago, no has ido, te jodes. O sea, jodido. ¡Mayo por haber llovido antes! Como que tengo que hacer yo todo en esta empresa, yo tengo que estar a la ñapa, yo tengo que comprar los billetes para irnos a Mónaco, macho. Yo tengo que hacer todo. Tú no te pringas nunca y todo recae sobre mis hombros. No seas fastidio. ¡Uno lo ha dicho! ¿Eh? ¡Uno lo ha dicho! ¿Eh? ¡Vecinos! Dice que él lo hace todo. ¡Uno lo ha dicho! ¡Dice que él lo hace todo! ¿Pero qué haces tú? Tontolaba, ¿qué es lo que haces tú? Me voy. ¿Sí? ¿Te vas? No sea jodido. Así terminas tú con los problemas yéndote. Sin embargo, ¿sabes? Esto me pasa, macho, por estar donde estoy. No es el trabajo que me corresponde. Yo soy un hombre de guante blanco. Yo soy un hombre de oficina. Yo no tendría por qué estar aquí, macho. Yo tendría que tener la cabeza en las cuentas, que es donde me corresponde tener la cabeza. ¿Qué leches? Tú tenías que tener la cabeza en el Museo de los Horrores. Tenías que tener tú la cabeza. Ahí, el cerebro metido en un frasco. Con moco.
Con un cartel que ponga Benito Lopera Perrote. A positivo, de grupo, y de subgrupo, anormal. ¡Hasta aquí hemos llegado, macho! ¡Ahora mismo cállate! ¿Para qué quitas los ganchitos? ¿Para qué quitas los ganchitos, tontolaba? Que parece mentira que una cosa tan pequeña forme este alboroto, Un maravilloso viaje a Mónaco para los vecinos del barrio. Corre a apuntarte. Bueno, yo ya me he apuntado. Las plazas son limitadas. Carolina y Estefanía no te perdonarán si no vas a verlas. Acude a nuestro local, calle Sin Gracia, número 13. ¿Qué pasa, pavetona? Hola. Pero bueno, ¿de dónde salís? Con tanto polvo, ¿qué os ha pasado, chicos? De la mierda. ¿Qué? Salimos de la mierda. Salimos de... cachondo. Salimos de hacer una ñapa muy buena. Como nos empleamos tan a fondo en los trabajos, resulta que, lógicamente, la ropa se resiente. Pero como es ropa de trabajo, no importa, porque es de trapillo. Claro, siempre currando, ¿eh? ¿Qué sería del gremio de los albañiles sin vosotros? Vamos, no fastidies, la duda ofende. El gremio de los albañiles sin nosotros sería un caos. Eso es verdad. Nosotros estamos íntimamente relacionados con el caos. Llevamos camino de convertirnos en leyenda. Sobre todo aquí, en Flecha de mi primo, el introductor del gotelé, el inventor del arco sin topes. El arco sin topes. Sí, que no topa. O sea, que va el arco y ya está. Ahí lo pones y se queda colgado. Te digo, el tío, Desde luego, un día de esto le van a poner una calle. Igual que hace la pasta sin agua, lo mismo ponen los arcos sin topes. Le van a poner una calle con su nombre que ponga aquí nació una calle, una calleja, sucia. Dirán, aquí nació Benito Lopera Perrote. Los vecinos no salen de su asombro. ¿Eh? Y pondrán otro al lado que diga, aquí vivió el Manolo, más conocido de niño como el Gran Cañón. Bueno, este paso no va a haber barrio para tanta placa, ¿eh? ¿Tú no tienes nada que hacer? Joder, no eres el líder absoluto de esta empresa. ¿Tendrás que empezar el curro sin mí o qué? No, tenemos ambos, dos. Vete adelantando. Poca picardía tiene, pero ¿cómo es posible que me hagas esto? Vale, un minuto te doy, ¿eh? Venga. Un minuto. Cada segundo que sobrepase dicho minuto, un saquito de yeso que te llevas tú solo en tus espaldas. Tú solito. Pa' ti. Adiós. Adiós, Gran Cañón. Bueno, ya me explicarás algún día por qué, ¿no? Aunque yo me lo imagino. Ya te lo explico yo luego, mostrándote un ejemplo. Pero no vamos a hablar de las desproporciones del Manolo en este momento. Dime una cosa que no sé todavía. ¿Tú vas a ir al viaje al Mónaco este? Hombre, claro. Me lo voy a perder, menudo chollazo. Mira, viaje, estancia, comida y excursiones. Y todo súper barato. Tengo un cardeo bonito. ¡Qué bien! Tú también vas, ¿no? ¿Pero qué dices? Si fui yo el que dio la idea. Como yo sé que mi madre le obsesiona el viajar, yo por agradarla dije, joder, pues no me la llevo a Guadalajara y me la llevo a Mónaco, qué leche. Vaya. Ahora cuando estemos tú y yo solos en la última fila del autobús de noche cruzando la frontera de Alemania. ¿De Alemania, Benito? ¿Eh? ¿Tú te has molestado acaso en mirar el mapa a ver dónde está Mónaco? ¿Alguna frontera cruzaremos de noche, sí o no? Sí. Y si no la inventamos, para cruzarla con tu madre, tú y yo, allí en los asientos del autobús, al lado del conductor delantito, y bien de día, ¿eh? Eso los tres, la noche, tú y yo, porque mi madre como se duerme enseguida. Vale. Me tienes loco, te lo he dicho ya. No, me voy, hasta luego. No se te olvide llevarte el bikini, que como vamos a Mónaco. Pero si yo me baño en tanga, hombre. Igual que yo, tío, yo también me baño en tanga. No, yo me baño en mini tanga. Yo también, yo prácticamente en pelota pica. Manolo, ¿qué tal va la chapuza en casa de doña Cayetana, eh? La verdad, o una mentira piadosa.
Ya veo. Mira, casi que no me digas nada y me lo cuentas todo cuando lo hayáis solucionado. ¡Qué ojos que no ven! ¡Vaya! Nena, aquí le tienes. El gran Benito Lopera. O terror de las solteras. Aunque yo más bien le llamo o terror dos mares. Escucha, un señor de Antequera, loco de celos porque su mujer miró a otro hombre en la cola del pan, se intenta suicidar tirándose al pilón del pueblo. Es que la gente ya no sabe qué hacer para llamar la atención, macho. Por eso la Adela no quiere que Manolo la acompañe a comprar el pan. La Adela sabe perfectamente que entre mis pocos defectos no se encuentra el de los celos. Lo mismo decía el Adán de la Eva. Mira cómo le engañó la gachi. ¿Qué tiene que ver? ¿Eso no viene a son ni ton? Eva engañó a Adán con un plátano. O sea, que no tiene que ver. Mira, yo os dejo aquí con vuestro debate bíblico que en 5 minutos me vienen a buscar para ir al squash. ¿Cuánto stretch tiene para tener que jugar tanto al squash? Bueno, ya me contaréis en qué para lo de doña Cayetana. Me voy cagando melodías. Germanolo, auf Wiedersehen. Bueno, vale, pues yo me voy también a tomar un cafelito y tú mientras te cargas esos sacos y estos en la furgoneta. Son 8 sacos. 8 segundos que has tardado en llegar, 8 rejitos que te metes a la furgoneta. ¡Hala! Pues yo te voy a decir una cosa, macho. Si fue con un plátano, es que tiene que ver algo de... Un plátano es fúlico. O sea, es un símbolo, No se dice fúlico. Un plátano es una fruta. Más bien... Además, yo pongo la lengua en el fuego por la Adela, chaval. Yo por la Adela pongo la lengua en el fuego. ¿Tú por la Adela? Te la abrazarías como en una barbacoa. Te voy a decir una cosa. No estaba yo hablando de la Adela, pero ya que lo sacas en mención, te voy a decir una cosa. Si la Adela entra por su puerta, macho, un sesimbol de estos que anuncian gallumbos en la televisión, que tiene unos paquetes... ¿Cómo pueden tener tantos paquetes? Bueno, va. Si entra un paquete de esos por la puerta de tu Adela, macho, tu Adela se tira de cabeza al pilón. Buenos días. Tato, hijo, ¿por qué no miras por dónde voy? Pero bueno, ¿qué bicho le ha picado a mi tío? ¿Qué bicho le va a picar a tu tío? El único que le pica a tu tío, el bicho de la Adela. Oye, pues esta mañana estaban los dos desayunando y han mojado las galletas en el mismo vaso. Eso es amor. ¡Mira como el del piloto de Antequera! Métete las porritas por los orificios de la nariz. Me voy a parecer una morsa. Si yo lo digo por tu bien, para que espabiles, macho, para que veas cómo es el mundo, para que te abran los ojos. A ti sí que te voy a abrir los ojos. ¿Eh? Y te lo voy a poner morado. Morado te voy a poner. ¡Buenos días! Y que aproveche. Buenos días. Buenos días será para vosotros, que no hacéis otra cosa en todo el santo día que dar paseitos. Pero para nosotros que estamos hartos de trabajar, ya ves. Bueno, Benito, dar paseitos y velar por vuestra seguridad, no te olvides, ¿eh? Pues mira, si queréis velar por la seguridad de este, quitármele de en medio. Quitarle de mi vista y meterlo entre rejas. Bueno, estáis así por el estrés, ¿eh? Bueno, y por el tabaco, por... Bueno, pues tranquilos, hombre, si ya queda poco para el viaje a Mónaco y os va a sentar muy bien un cambio de aire por unos días. Sí, eso es verdad. Adela y Carmina están como locas con lo del viaje. No paran de hablar de ello. ¿Se las ve tan ilusionadas? Y digo yo que lo mismo te sobra una plaza. Que como eres pequeña... Vamos, que no eres grande. Pues no. Yo solo tengo una y esa es para mí. Y yo no voy. No, tú, con tal de no mover un dedo, Antonio, joder, no vas ni a Mónaco, macho. Manolo... ¿Pero qué pasa? ¿Que no habéis conseguido plaza para Tato? No, ni Tato para la plaza, porque no viene. ¿Ah, no? No, el Tato se va a Cachorrillas. La plaza es para un amigo de este que nos la ha pedido. ¿Verdad tú que es para un amigo? ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Que estoy deseando que llegue el momento del viaje. Será una buena oportunidad para que me conozcáis sin el uniforme. Ah, pues mira, ya tenía yo ganas de conocerte así, sin el uniforme. Quiero decir, vestida de paisano. Ala, vamos a seguir con nuestra ronda. Hasta luego. Hasta luego. Venga. ¡Mónaco es nuestro! ¡Beatriz! ¡A rondarla! ¡Venga, a rondarla! Digo yo, macho, que lo que podías es entregarme tú a mí un billetito. Dame el billete de tu madre, hombre, que lo necesito. ¿Sabes que me sacrifico por ti? Que lo he hecho 1000 veces. Que a mí no me duele en prendas. Pero leche, en este caso sería sacrificar a mi propia madre.
Joder, somos cuatro y tenemos dos billetes. ¡Sacrifícala, Benito, macho! ¡Sacrifícala! Vamos a ver, antes de sacrificarla. Si hay que sacrificarla, se la sacrifica. Pero antes de eso... Si yo consigo, por ejemplo, hablando de las infidelidades... Bueno. Si yo consigo que la Adela tenga una cita con un tío... Me voy yo con mi madre. Que no lo consigo, te vas tú con la Adela como si fuerais dos codornices, macho. Dos perdices. ¿Eh? Se dice dos perdices. Esa apuesta es una tontería. Oh, no, fastidio. Hijo, todo lo que digo yo te parece tontería. Se la manda al gallinero. Por eso. Pues tía, el sofá nuevo este parece que nos lo han hecho a la medida de los dos. Pues sí, pues dejamos un ladito, anda, déjale un ladito a la tía. Ya, pero es que vamos a estar un poco juntos. Sí, con mis gorditos, bien a gusto. Ay, ya. Ay, ya. Ya. Bueno, pues ahora mi maridito de mi corazón, que se desvive por hacer feliz a su mujer, me va a contar qué tal va lo del viaje a Mónaco. Va. El viaje va. Vamos, bien. Va bien. Va. Ahora lo jumilla. Pandero. ¿Los billetes? No. ¿Pero qué? Los billetes no... No, porque no están. ¿Y eso? No están los billetes porque no los han acabado de imprimir. ¿Todavía no? Mi hija, la Iberia, que no... Mira, arreglar los aviones no los arreglan, pero los billetes. Un año azules, otro año colorados. Es que no los han acabado de imprimir porque va por la parte de atrás una foto de la familia real y eso lleva un tiempo. Todas las cosas de la familia real llevan un tiempo. Anda, que van a salir en el billete el Reinero, la Caro, la Steffi, el otro de la Motivo. Bueno, ¡qué nivelazo! Oye, pues en cuanto que los tengas, me los das, que yo los guarde. Dale. Que tú eres capaz de comértelos en un apretón, ¿eh? Oh. Ay, dame el mando, hijo. Se os va a secar la única meninge que tenéis. Joder, que iba, el fútbol. Que iba a salir a Nerca. Anda. Bueno. Esta película buenísima. ¿Cuál es? ¿De qué va? Esta, una tía más tonta que un cubo. La de mi morre. Es que espera encontrar en mí. Que resulta que se la quieren... Bueno, vaya, que la quiere Robert Redford y ella, bueno, ella le da una cantidad de pegas al asunto, ya ves, ella, sus pegas, lo que pasa es que como él es un auténtico caballero que sabe perfectamente cómo tratar a una dama, va y le ofrece $1,000,000. ¿Un millón de dólares? Un millón. ¡Impactado! Vamos, eso tiene que ser... $1,000,000... 400,000 millones o yo qué sé. Y... Si a ti te propusieran eso, ¿qué harías tú? ¡Uy! ¿Qué haría yo? Mira, Manolo, si mi alma está en los zapatos de esa tía el día que viene Robert Redford a proponerle... Bueno, la película dura 10 minutos, no le digo más. Ya no creo que dura 10 minutos. Pasa, Robert. Te estaba esperando. Bueno, de hecho, llevo esperándote toda la vida. ¡Ay! ¡Uy! Ay, que me pilla, que me pilla, que me pilla. Ay, que me pilla. Me pillo. Ay, me mareo. Ay, ven conmigo, ven. Ven, que no te voy a hacer nada, tonto. Ven. He soñado tanto con este momento. Ay, no, creo que no llevo suelto, pero toma. $1,000,000 para mi chico. Para que no te falte de nada. ¿Tú qué haces aquí, mamarracho? ¡Ah! Oh. Mírale. La bella durmiente del bosque. Tú. Digo yo que para un día que llegas un poco pronto, podías haber ido adelantando algo de trabajo, ¿no? Digo yo. ¿Cómo me traes esas ojeras, macho? ¿Qué pasa una noche fatal? La cena que me ha debido sentar más. ¿Y la cena una leche? Vaya que estás cagado. Como sabes que no vas a poder llevar a la Adela de viaje, ¿eh? Estás cagado, macho. Por cierto, que le está dando vueltas a eso que me has dicho de la apuesta, y no es tan mala idea. Efectivamente, no es tan mala idea, porque... ¿qué puedo perder?
Yo confío plenamente en la Adela. Es buena idea. Aceptada la apuesta. ¿Tú la aceptas? ¿Por mí? Joder, a mí me viene de albillo. Me voy con mi madre de viaje y encima me río a costa de la Adela, tú verás. Vale, las condiciones las pongo yo. ¿Qué pasó en mi mujer? Vale, muy bien, me parece muy correcto. A ver, ¿qué? Vamos a ver, condiciones. Son tres, a saber y a saber cuáles. A ver si lo sabemos. Una, la apuesta va a consistir en quedar con la Adela y darle un beso. Una cita y un beso. Una cita y un beso. Pero me lo deja grabar en vídeo para que mis nietos se puedan partir el día de mañana, ¿vale? Tú ni grabas nada de nada, ni tus nietos se parten nada. Un beso en la mejilla. Como se lo dé en la boca o en cualquier otra zona el galán en cuestión, le parto las piernas al galán. Ya veo que confías plenamente en la Adela. ¿Qué más? Vale. La Adela no se puede enterar de esto, por supuesto. Porque si se entera de esto, al que le parte las piernas es a mí o a ti. Vale, será a tose. Vale. Esto habrá que hacerlo en un tiempo determinado, digo yo. Vale. Muy bien, vamos a ponerle 24 horas para conseguir la apuesta. ¡Una leche! ¡54! Joder, 54 no es múltiplo de nada. 54 no es múltiplo de nada. Serán 24, 48... ¿Tú me has visto cara de lila? ¿Lo voy a aceptar yo todo? ¿O 54 o nada? ¿O lo tomas o lo dejas? Es como un niño, macho. Es como un niño pequeño. Vale, venga, 54. Menos mal. Para ti la perra gorda. Vale. Bueno, pues no sé qué más condiciones nos faltan. El galán, lo único que nos falta ya es elegir el galán. No, ese lo tengo yo. Es un modelo de los que hacen publicidad de esas de calzoncillo, macho. Que tengo un plazo para que todo el mundo te espere. No, ¿qué dices? No. Mejor alguien del ámbito. ¿Eh? Alguien más cercano a nosotros. Que esto no se desperdigue mucho. O sea, el del paquetón, ese no. Mejor tú. ¿Yo? Sí. Yo no doy un beso a la Adela ni a control remoto, macho. Vale, tú te lo pierdes. Pues para mí los billetes, tú te lo pierdes. ¡Que a mí esta mujer me odia! Que yo creo que tiene celos profesionales conmigo, macho. Bueno, venga, ¿lo tomas o lo das? ¡Cago en la leche! Déjame meditar un momento. Venga, vale. Adela. ¡Adela! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? A ver. Resulta que iba yo a casa de mi madre a decirle una cosa y como mi madre, bueno, vive aquí al lado. Al estar tan cerca he dicho... Anda que no hace tiempo que no digo hola a la Adela, así que he venido y he dicho... Hola. Hola. Adiós, majete. Es que lo flipo, vaya. Macho, en cuanto dé con la manera de entrarla, te vas a enterar. Ay. Ay, ya va. Que ya va. Leche. Bueno, otra vez. ¿Qué? ¿Me vas a decir hola? ¿Me vas a decir adiós? ¿Qué es? ¿El Día Internacional de la Vecindad? Estás llorando, a saber por qué será. De verte me dan ganas. ¿Eh? Estoy picando cebolla, ¿no lo ves? ¿Qué pasa, que no puede una estar tranquila en su casa o qué? Sí, sí, claro que puede estar tranquila. Yo venía un momento a decirte una cosita, pero nada, medio segundo y me voy. Bueno, pues a ver si te das prisa, porque tengo muchísimas cosas que hacer. Benito, tengo toda la comida. ¿Que dónde vas? ¿Dónde vas a sentarte? ¿Dónde vas a sentarte, hijo? Si va... Era por un segundo, no por un segundo, ¿no? Iba yo a mi casa a darme una ducha desnudo cuando al oírte gemir he dicho... Si llora, lo mismo es que Adela también es una mujer. Hombre, muchas gracias por la parte que me toca, hijo. Viniendo de ti me lo tomaré como un halago, a ver. Y entonces he dicho, si esa mujer necesita un hombro donde apoyarse para llorar, aquí tiene el hombro de un hombre para apoyarse,
para llorar. Estupendo, pues lo dejas por ahí que luego lo lavo. ¡Que estoy en serio, Leche! Yo también estoy en serio. Ven aquí. Vamos a ver, Benito. Yo sé que tu padre le pegaba porque lo sé. Sé que tu madre se está aficionando porque me he enterado. Pero tú no deberías, Benito, porque tú no vales un duro. ¿No entiendes? Que al segundo cerrojazo te vas a reventar el hígado, hijo, que no vales nada, que eres un tirillas. No, o sea, yo es que tengo una cosa que decirte. ¿Una cosa que decir? Claro. ¿Venga? ¿Venga? Que quiero llevarte a algún sitio para decírtela. Vamos a ver, Benito. Lo más probable es que tú no te hayas enterado, hijo, porque tú no te enteras de nada. Pero yo soy una mujer ocupada, ¿comprendes? Mm. Yo tengo una casa, yo tengo un Manolo, yo tengo un Tato, hijo, muchas cosas que hacer. Cuéntame las cosas y así aprovechamos el tiempo, no seas lila. ¿Por qué no te arreglas? Te saco esta tarde y te invito a un whisky. Tú lo que quieres es una cómplice y yo paso de ti, Benito. Paso de ti. ¡De verdad, qué dura te pones, Lech! ¡Te compro tu tiempo! Amigo, eso son otras palabras. A ver, ¿cuánto? 500 calas. ¿Qué dices? 1500 la media hora. ¿1500 media? ¡Ah, se jodió, hijo! ¡Ah, no fastidies! ¡Está más barato sin lava! ¡Bueno, va! Es un caché. ¡1500 la media hora, vale! Bueno, pues venga, ala, esta tarde nos vemos, cielo, vente pronto, que no quiero llegar a las tantas. Que te tengo una cosa que decir. Bueno, ¿qué vas a dejar para esta tarde, Benito? ¿Qué vas a dejar para esta tarde? Pero un momento, Leche, que te lo diga. Que no quiero que se entere el Manolo. Haz el favor de no decirlo, que no quiero que se entere, ¿vale? ¿Y eso? Es que hay cosas que un hombre solo le puede contar a otra mujer, pero nunca le podría contar a otro hombre. Te estás llenando de manías, Benito. Te estás llenando de manías. Anda, vete, hijo, descansa, que yo creo que te hace falta. Ya, ¿estás nerviosa? ¿Tú ves? Estará nerviosa, está jodido entre yo. Y soy un tiarrón. Venga, nerviosa. Anda, nerviosa. Me aturde. Este hombre me aturde. Buenos días. ¿Qué pasa, doña Paje y compañía? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quieres saberlo? Ahí te la ha dejado un nerviosita, macho. Llorando y por favor me ha pedido que la sacara esta tarde. Ya. Y yo soy la reina abuela de Inglaterra. Que es verdad, que me lo ha pedido por favor y prácticamente llorando y bueno. Pero vamos a ver. ¿Qué? ¿Hay cita o no hay cita? Pues no te lo estoy diciendo. ¡Hay cita! Me iba a recogerla esta tarde. ¿No vamos a echar a huesquises? La primera vez, macho. Será la primera vez que tomamos whisky. Será contigo. Ya te contaré cómo lo toma conmigo. ¿Dónde va mi mujercita? ¿Desde cuándo te cuenta tu mujercita dónde va o dónde deja de ir? Desde luego, Adelita, hija. Eres más seca que un polvorón del año pasado. ¿Tanto te molesta que te pregunte dónde vas? No, Manolo, no. Es una cuestión de principios y de finales. Atiende. De principio tú me haces una pregunta. Pues si yo te la contesto, al final acabaré teniendo que rellenar un formulario para poder bajar al patio. Y no puedo, hijo, compréndeme. Bueno, era una curiosidad, una simple curiosidad. Compréndeme tú a mí. Bueno, vamos a satisfacer una curiosidad. Voy a comprar unas cositas. Vale. ¿Eh? ¿Y qué cositas vas a comprar? ¿Lo ves? ¿Lo que te estoy diciendo? No era una pregunta, pues ya son dos. Eso es lo que te estaba diciendo antes, Manolo. Eso no puede ser, hijo, porque ¿desde cuándo te cuento a ti lo que voy a comprar o lo que voy a dejar de comprar yo? Adela, te noto un poquito tensa esta tarde, ¿no? Oye, ¿no me estarás ocultando algo? No, algo no te estoy ocultando. Te estoy ocultando muchísimas cosas, Manolo. Como toda esposa que se precie, hijo. A ver, ¿qué te has creído tú que es el matrimonio? ¿Un reality show? ¿Una portería? ¿Un confesionario? No, hijo, Manolo, no. ¿Y esto por dónde me parece a mí? Que esto que estoy organizando se me está yendo de las manos. Un sitio muy íntimo. A las parejas se están dando el lote. ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Ay! Perdone. ¿Lo que hace, Leche? Ay, tenía muchas ganas de hacer algo así, ¿tú no? Me vas a dejar en vergüenza, mujer, siéntate ahí. ¿Cómo estoy divirtiendo? ¿Aquí? Bueno, pues háblame fuerte, no vaya a ser que me siente con otro. ¿Pero qué pasa? Esto está un poquito oscuro, ¿no, hijo? ¡Venga ya! Es para lo que es, mujer. Es un sitio muy bonito y muy íntimo, ¿no? ¿O qué? Qué sospechoso, fíjate.
un bar sin televisión y te gusta a ti. ¿A ti qué te gusta de aquí? Venga, es el sitio apropiado para... para conocerse dos personas, porque yo creo que tú y yo, Adeleta, nos conocemos poco. Pues, pues será tu amigo, guapo. Porque ya a ti te conozco como si te hubiera parido, con perdón de la Carmina, hijo. Mira, Benito, vamos a ser claros, ¿eh? Yo sé que tú quieres algo que yo tengo. No sé lo que es, pero desde luego te digo una cosa, ¿eh? Como sea dinero, de aquí vamos directos para urgencia. Pero, ¿cómo puedes pensar en el dinero cuando... cuando el amor llama a tu puerta? Yo sí pienso en el dinero cuando el amor llama a mi puerta. ¿Tú? De toda la vida. Bueno, yo pienso en el dinero. Cuando el butanero llama a mi puerta, lo primero que pienso es en el dinero, fíjate. Y bueno, cuando nadie llama a mi puerta, no te puedes imaginar. Obsesionadita, estoy con el dinero. En este mismo momento, ¿eh? Por ejemplo, ya he empezado a correr la media hora y me debe 1.500, hijo. ¿Para qué te sacas el reloj? Hombre, porque 2 horas son 6.000, hijo, no se nos vaya a pasar. El reloj, hija, estás obsesionada, a mí no me fastidies. Toma, la llevo justita. 1.500 escalas. Claro, un trato es un trato, ¿no? Esta media hora es mía. Eso es, se te reconoce. He venido contigo, chato, estaría bueno. Y por eso te he dicho, digo... al haber venido conmigo, digo, se te reconoce que eres tú. Porque si no fuera tú, te hubieras reconocido que no era... la que había venido conmigo. ¿Qué te vas a decir? ¿Te puedo llamar a Adelita, bonita? Uy, te doy una guaya que te vuelvo la cabeza, hijo. ¿Eh? La única persona en este mundo que a mí me puede llamar Adelita, y porque sabe cuándo me tiene que llamar Adelita, es mi santo esposo. Anda, que no he tenido yo broncas en el internado. Así de veces, porque me llamaban Adelita y yo, ¡foco, foco! ¿Tú has estado en un internado? Yo sí. Así tienes la mala ley, la... así tiene la mala lección que se cogen en los internados, porque toda la vida se ha dicho que lo mejor para estudiar es Cambridge. ¿Eso no es un queso? ¿Es un queso? Buenas ¿qué? Tardes. ¿Qué van a tomar los señores? Ah, yo un cafelito cortado y un vaso de agua. ¿Y el señor? ¡Un mi champú! ¿Su champú? Perdone, pero yo no sé cuál es su champú. ¿Eh? Señor, además esto no es una peluquería. Dice peluquería ni leche. Estoy hablando del champán ese que es tan caro, el mi champú. Ah, ya, el señor quiere decir Moët Chandon. Bueno, eso es lo que querría decir si yo hablase alemán. Yo como se lo he dicho en francés, porque he pensado que el champán era francés, pues... No, mire usted, lo del café no me lo olvide, por favor, cortadito, con muy poca leche, porque es que a mí el champán me produce como gases. Me coge como en el diafragma, una cosa que luego me da hasta hipo, ¿sabes? Me pongo mala, fíjate qué tonta. Se te ve, macho, se te ve. ¿Qué? Se te da que estás enfrente mía, y al verte que estás enfrente mía... se me llena de... ¿El señor va a tomar alguna cosa? ¿Tiene usted palillos? Vale. ¿Palillos? Palillos, que si tiene palillos. Leche, tráigame usted palillos, luego ya veré yo qué es lo que pincho. Un momento, ¿qué te iba a decir, guapa? Que... ah, quería comentarte una cosa. Sí. Efectivamente, tú y yo sabemos, Manolo es una bellísima persona, pero a mí me ha ocurrido que cuando quiero transmitirle algo profundo, mío, ¿me entiendes? Uh-huh. Le encuentro como falto de... sense... como falto. En general, de cosas... quiero decir, es un hombre que no tiene vocabulario, un momento, no momento, tiene... Un momento. Tú estás ofendiendo a mi Manolo, estás... por un casual llamando bestia a mi Manolo. Efectivamente. Pues no, hijo, no. Hasta ahí podíamos llegar. Para ofender a mi Manolo me basto y me sobro yo sola. Y efectivamente, llevas toda la razón. Mi Manolo es un bestia. El más bestia del mundo. Si nace más bestia el pobre, es que desbanca el Yeti. Sí, muy bestia. Mucho. O sea, sabía que íbamos a estar de acuerdo. Por eso sí. Te he querido traer a este local, porque hay cosas que te tengo que decir. ¿Eh? Que sinceramente yo a Manolo no se las he podido contar. No se las he podido... Muchas gracias. Vamos, a ver si estamos en lo que estamos. Y su champo. Unos cachondeitos. Tome. Habrá otros que consuman palillos. Sus palillos, señor. Si quieres se los abro. Vete a la mierda. ¡Ey, tú! ¿Estabas hablando tú y yo? Me tendrás que mirar a mí. Si te iba a decir una cosa... No ves aquí la pareja de tal... Que es muy importante. Escúchame una cosa, vamos a ver. Yo no me quiero cortar el rollo ni chafarme el negocio, Benito, pero ¿tú no crees que esto, si se lo cuentas a tu madre, aunque no te vaya a entender, más barato sí que te sale? ¡Oh! ¿Qué te iba a decir, bonita? ¿Qué? ¿No me vas a despreciar una copita de...? Pero qué durillos de oído soy los Lopera, ¿eh? ¿Que no me entiendes o qué? Que me dan gases con el champán. Mira, Benito. Vamos a ser claros de una vez por todas.
Tú has venido aquí a contarme una milonga que yo creo que tú ni te aclaras, hijo. Se está pasando la media hora y yo no me entero de lo que quieres, ¿comprendes? De manera que voy a hacer una cosa. Me voy a ir a mi casa ya con el tiempo justito y voy a contar en todo el patio que me has invitado a un café que no se lo va a creer nadie. Debe ser la segunda vez que invitas tú o una cosa por el estilo. Mira un momento, Adela, espera un segundo. ¿Qué? ¿Qué te iba a decir? A ver, si acaso para... Siete. Para... Seis. Para despedirnos, ¿me podías dar un beso en la mejilla? ¡Ay, tú flipas! Benito, tú flipas. ¿Cuándo me ha visto a mí besuquear a nadie? Yo no soy besucona, hijo, no soy besucona. 2-1-0, adiós. Madre, que la parió 100.000 millones de veces. ¡Jupe leche, que te estás ahogando! Te voy a decir una cosa, macho, que te la compre el que no te la conozca. Menos mal que por lo menos me he ganado el viaje con mi madre a Mónaco. No hay viaje. ¿Eh? ¿Ha habido beso? No ha habido beso. No hay viaje. Joder, no ha habido beso. Pero he tenido una cita con ella, leche. Eso tiene más mérito que subirse escalando el Himalaya descalzo, leche. ¿Cómo ha sido la apuesta, leche? No ha habido beso, no hay viaje. ¿Ah, tú quieres beso? No te preocupes. Que vas a tener beso, espabilado. Ya verás cómo te vas a arrepentir de pedir beso. Te jodo, va el tío ahora. Perdón. Pero debe de abonar la cuenta. Yo no, se la abona el señor del sombrerito, que insiste en ello. La cuenta. ¿Pero qué dice usted? Esto me va a cobrar por unos palillos que no salen y por un taponazo de champú. ¡Ay! Anda, mira qué bien. Justamente en ti estaba pensando yo ahora mismo. Bueno, pues entonces me voy. Che, Jumilla, cierra esa puerta y entra a la casa si sabes lo que te conviene. Estoy un poco confusa, me tienes que explicar un par de cositas, ¿eh? Y más te vale atinar porque llevo un día de perros, Manolo, de perros. Venga, yo te explico lo que quieras, Adelita. Pero primero dame de cenar, que yo con el estómago vacío no soy una persona. Y reconozcamos que con el estómago lleno tampoco, Manolo. Con un poquito de suerte, fíjate lo que te digo, Jumilla. Te dejo entrar a la cocina a ver lo que te fríes. Porque atiende. Sé perfectamente lo que os traéis entre manos el Benito y tú. El Benito y yo. ¿Pon otra cara o de otra cosa? Porque eso no cuela, Manolo. Es que no sé a qué te refieres. Ah, pues lo vas a saber. Me he pasado por la asociación de vecinos a ver el listado de gente que nos vamos a Mónaco. Y los dos últimos nombres de la lista son el tuyo y el de tu socio. A ver, Manolo, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde leches estoy yo? Bueno, ha habido un error. Lógicamente, como siempre, porque se trabaja muy mal en este país. Se trabaja francamente mal. Y en vez de hacer 4 reservas, pues parece ser que solo han hecho 2. Los ordenadores... Ya se sabe. Entonces, por eso está este tan meloso, tan empalagosísimo conmigo y tan pesado. ¿Por qué se cree que yo le voy a...? Bueno. Este muchacho es tonto, Manolo. Este muchacho es tonto. Este muchacho. ¿Y tú de qué leches te ríes? A ver, ¿tú de qué te ríes tú? De lo lista que eres, cariño. Me estoy riendo precisamente de lo lista que eres. En efecto, el Benito, cuando se ha enterado de que solo había 2, pues está intentando por todos los medios que yo le ceda tu plaza para su madre, la mía para él, en fin, bueno, la de siempre. Bueno. No, pero ya me conoces tú a mí. O sea, cuando es que no, nada. Pero cuando es que sí, me pongo. Yo me he negado en rotrondro. Hombre, ya has hecho divinamente. A ver, bueno, ¿por qué se ha creído este lila? Que yo le voy a dejar mi billete para que ala se vaya la Carmina y él, ala Mónaco. Este niño necesita ayuda médica y lo demás son tonterías. Cariño, tú no le digas nada. ¿No? Tú déjale a él con su error, que siga patinando en su ignorancia. ¿Eh? Y luego, con la leche, con siendo tú como tú eres de por ti, pues vas y no se los das. Y ala, que se joda. Eso. Tú déjamelo a mí que yo le doy. Ahí, dale. Dale. ¿Qué, haciendo de profesor? No, señorito. Cambiando las horas que faltan para que me toque a mí el viaje. Sí, pues verdad, cuando yo me empeño en algo, ya puede ponerse a temblar el Harrison Flood. Cuando yo hago de jijojo, bueno, ya eres tú como hago yo de jijojo. ¿No es? ¿Qué hace una dama tan pesada llevando un...
Digo, ¿qué hace una dama tan ligera llevando una carga tan pesada? Mira, ayudo? Mira, que me cago en Zaragoza y en todo el fenómeno taurino, ¿eh? ¿Quieres que te ayude? Ah, mira, por si acaso es verdad. Toma, hala, corre. Joder, pues anda que no cuesta ser un caballero, ¿no? Sí, pero tiene sus recompensas. Venga, te invito una cervecita en mi casa. ¿Vale, Chaturri? ¿En tu casa? Sí, venga, corre. Ah, vale, muy bien. ¿En tu casa? ¡Joder, espera, leche! ¡Joder! A ver, ¿qué te apetece tomar? ¡Aire para respirar! ¡Es lo que necesito, aire para respirar, joder! Digo yo que alguna otra cosa te apetecerá, ¿no? Pues si insistes, ponme una cervecita con unos taquitos de jamón ibérico. Uy, fíjate qué pena. El jamón ibérico se lo acabó anoche el Manolo. Como es tan bestia. Te voy a poner una tapita de chistorra, ¿quieres? La especialidad de la casa. Anda. Come. ¿Mi cerveza? Ahí tienes tu cerveza. ¿Qué te creías? ¿Que me ibas a hacer la rosca a mí? A mí no tienes tú que comer para hacerme a mí la rosca, Benito. Anda, que no te queda nada. ¿Pero yo qué he hecho? ¡Qué desproporcionado! Vamos a ver. Tú eres tonto. ¿Eh? Tú eres tonto. ¿Eh? Mi Manolo me lo ha contado absolutamente todo. ¿Tu Manolo te lo ha contado todo? Sí, señor. ¡Pero eso es trampa, Leche! ¿Qué trampa? ¿Qué dices? ¿Qué trampa? ¡Joder, eso es trampa! Quedamos en que si yo conseguía darte a ti un beso, me iba yo con mi madre al viaje. Y si no conseguía besarte, te ibas tú con el Manolo al viaje. Pero si te lo cuentas todo, ¿cómo Leche te voy a besar? ¡No seas jodido! Así te resistías tú como te resistías a mis encantos. ¡Ah! ¡El beso! ¡Claro! ¡El beso! Ya. De todas formas, pensando lo mejor, no creo que el viaje valga la pena el darte a ti un beso en la mejilla. Ahora mismo me voy a mi casa. Ven aquí. ¿Qué me haces? Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a ver, Benito. Vamos a ver, Benito. Para una vez que conseguimos sincerarnos, tú y yo. Que nunca lo habíamos hecho, ¿no te acuerdas? A ver, vamos a perder esta ocasión. Siéntate, hijo. Siéntate ahí. Quiero aprovechar que hoy nos hemos abierto el uno al otro para contarte una cosa. Una cosa que guardo en el fondo de mi corazón, ¿sabes? Bueno, me va a enseñar el corazón, lo estoy viendo. Yo, Benito, tengo un corazón lleno de secretos, como todas las mujeres, ¿sabes? Y tengo que decirte que tú me gustas. ¡Qué barbaridad! Me gustas desde hace mucho. Me gusta tu cuerpo. Me gusta esa mirada tuya tan... Bueno, tan eso. Y, bueno, sobre todo tu voz. Esa voz que tienes, que es como... ¡Que te gusto en general, vamos! Eso, justo eso, que me gustas en general. Sí. Eso es, eso es. Mira, me siento tan bien porque por fin me considero una mujer abierta. Pues voy a ver si me abro yo también como hombre y me quedo nuevo porque estoy fatal de lo mío. Ahora mismo me voy al retrete. ¡Joder! ¡Madre! ¡Ay, lo que le he dicho! ¡Ay, lo que le he dicho! Se ha creído todo. ¡Va cagao! ¡Va cagao! ¡Ay, qué desperdicio lo mío, eh! Yo me tenía que haber dedicado a la revista, como la Norma Duval. Manolo Jumilla, la venganza está servida. ¡Madre mía! ¡La vuelvo loca! ¿Cómo se me ha desnudado la tía? Yo solo me he metido en la trampa. ¿Qué le digo yo a este pobre hombre? ¡Cornudillo! ¿Qué pasa, majete? ¿Cómo va la melodía de seducción? ¿Qué melodía? ¿Qué seducción? Nada, a ti no te incumbe. Además, si quieres ser detective, limítate a ver, oír y callar, como las monas de Gibraltar. Ya, pero es que últimamente no hago otra cosa y me aburro. Pues cómprate un mono. Ah, majete, cuenta. Cuenta. No, si no hay nada que contar. Tú tenías razón, que la Adela solo te quiere a ti. Ajá. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué os traéis entre manos con mi tía? ¿Eh? Inocente. Toma, tato, hijo. Toma una moneda
y cómprale a tu tía una revista del corazón. De información general, gorda, tocha, gruesa. ¿Con esto no da? Se la das al kiosquero la moneda y que te dé la información a viva voce. ¿Eh? Que se quede él con el papel. Ya. ¡Ya! ¡Ya! Criatura. No llores, hombre, no llores. Al fin y al cabo, todavía te quedan 14 horas para intentar lo inverosímil. A mí me sobra, macho. A mí me sobran todas las horas porque yo ya he desistido. Yo he tirado la toalla, macho. ¿Pero qué dices? ¿Eh? No tires la toalla. Tú no tiras la toalla. Enfréntate a la apuesta como un hombre. ¡Quieto ahí, parado! La apuesta se hace hasta el final. No tires la toalla, hombre. ¿Dónde vas? Es que no la quería tirar aquí. La voy a tirar en el bar del Evaristo. ¿Qué dices, hombre? Oh, sí, para eso estamos. Si cada vez que pierdes una apuesta le tiras una toalla al Evaristo, se hace un ajuar a costa nuestra. Vaya, no sabía que estuviésemos ya en carnavales. Es lo que tiene la sofisticación. Que la gente vulgar la confunde con el carnaval. Ajá. Mucha sofisticación, digo yo, ¿no? ¿Dónde vas? Me he arreglado un poquito para bajar la basura. Qué barbaridad. O sea, lo que me quedaba por ver. Vas y te me sofisticas toda para bajar la basura. Desde luego, hija mía, estás perdiendo las últimas neuronas que te quedaban en la cabeza. ¿Sabes lo que te digo? Que demasiado me han durado para la cantidad de tiempo que llevo viviendo contigo. Madre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y decía que iba a tirar la toalla el tío. Y este lo que se quiere tirar es otra cosa. O sea, lo mato. A este tío lo mato. ¡Ay! Hace una noche maravillosa. Si vieras cómo se ven las estrellas desde el patio, Manolo. Es como... Bueno, hasta los contenedores tienen un aire poético. El contenedor está cojonudo. ¿Sí? ¿Justo eso? Sí. ¿Qué lees? Que no juega en el CA. Dotes de adivinación, supongo. Deberías darle la vuelta al periódico, Manolo. Mira, yo también tengo una cosa que tirar al contenedor. Te va a encantar. Efectivamente, me va a encantar un contenedor tan poético. En cuanto acabe con el contenedor, subo, ¿eh? Que esta noche vamos a tener una noche muy movidita. ¡No intentes disimular, degenerado! Mira, Estefanía, que lo mismo no puedo ir de viaje. Pero bueno, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? Parecéis dos chiquillos, no os peleéis. No quiero pelear, Carmina, no quiero pelear. ¡Quiero matar! No. ¿Cómo has podido hacerme esto? ¡A mí! ¡A tu mejor amigo! ¡Degenerado! ¿Pero qué te ocurre, macho? Que te veo muy estresado, joder. ¿Me ves? Da gracias a Dios de que aún me ves. Porque cuando termine contigo, no vas a ver ni tres en un buey. ¡Degenerado! ¿Degenerado? ¡Degenerado tú, joder, deja el muñeco, leche! ¡Degenerado tú! ¿Qué has ido con el cuento a la Adela del trato que hemos hecho? ¿Que yo le he ido con el cuento de qué, de qué? Pues eso es lo que me ha dicho ella. Este borrico es tonto. ¿Eh? ¿Yo qué le voy a decir a la Adela, hombre? ¿Yo qué le voy a decir? Tú sí que vas a decir aquí, delante de tu santa madre, ¿qué hacías con la Adela dándote el pico en el contenedor? ¡Uy! ¡Degenerado! ¡Uy! ¡Tú deliras! ¿Me voy a dar yo el pico?
Todo lo más me daría yo el pico con el contenedor delante de la Adela. Tú has oído campanadas y no sabes de qué. Efectivamente, ella me ha confesado que está quedada conmigo. Se me ha abierto, en una palabra se me ha abierto. Pero yo no le he tocado ni un pelo a esa mujer. No, mi hijo no ha salido de casa en toda la noche, ¿eh? Eso lo puedo testificar, Manolo. ¡Ah, jodeo! Entonces, ¿quién demonios estaba con la Adela en el contenedor? Triunfa en los circuitos y vive a 250 kilómetros por hora. Mira, Manolo, ven para creer. ¡Joder! ¡Ay, espero que no se haya perdido! ¡Qué desproporcionado! ¡En tu propia cama, macho! ¡Con tus propias sábanas! ¡Adela! ¡Ay, Manolo! ¡Mi Manolito! Esto es justo lo que parece. ¿Qué? ¡Qué delgada! Digo, ¡qué degenerada, macho! ¡Que salga inmediatamente de ahí quien quiera que esté bajo mis sábanas! ¡Sea hombre, animal o cosa! ¿O cosa? ¡Joder! Soy yo, pero esto no es un incesto, tío. Esto es una representación. Yo no quería hacerlo, ¿no? Cállate. ¿Qué, Manolito? ¿Qué? ¿Quién ha ganado la apuesta? ¿Quién ha ganado la apuesta? ¡Le va a dar algo! ¡Le va a dar algo! Venga, gordito, que ya van a entrar todos al minibús y yo quiero un buen sitio. ¡Ay, qué ilusión me hace conocer a la Carolina esa! ¡Ay, Carmina! ¡Ay, qué guapa, Adela! Ya ves, me he puesto Mónaco. ¡Ay, Manolo, por cierto, a ver dónde me ponen las maletas, hijo! Que no estén debajo del equipaje de todo el mundo, que se me apachurran los trajes. A mí sí, que se me están espachurrando los trajes, Tato. ¡Tato! Sí. ¡La maleta, leche, la maleta! Bueno, que ahora vais a tener 2 días para estar los dos solos y hacer vuestras apuestas de machitos, ¿eh? Que os aproveche. ¡Tato! ¡Tato! ¡Qué pena que al final no vengas! Pues más pena me da a mí. ¿Sabes? Me hubiera encantado multarte en la puerta del casino. ¡Qué nivel, eh! No me digas eso, que ya sabes que me ponen tu multa. Venga, llévame el carrito y cállate. Venga, vamos. ¿Qué te iba a decir? Que yo al final no voy porque estoy saturado de viajes. Anda que no he estado yo veces en Mónaco. Yo fui el que introdujo el gotelé en Mónaco. Y pensándolo bien he dicho, le voy a pasar el billete a la Adela. Que como la Adela es de familia humilde y nunca ha salido de la corrala. Ya, yeah. Un gesto muy generoso por tu parte, Benito. Sobre todo tratándose de la Adela. Pero en fin, ¿sabes lo que te digo? Que ¿qué? Me da mucha pena, porque yo ya me había hecho ilusiones con eso de compartir el asiento de atrás. Hombre, si quieres a la vuelta podemos compartir el asiento de atrás de la furgoneta. Ya, pero no es lo mismo, Benito. Hombre, es parecido, al fin y al cabo, para lo que es. Bueno, ¿eh? Te mandaré una postal, ¿vale? Vale. ¡Ojua! Oye, gordito, que se me ha olvidado hacer la compra, fíjate qué tonta. Ya. Hijo mío. ¡Hijo mío de mi alma! ¡Hijo mío de mi corazón! ¡Venga, madre, que no se va usted a la guerra! No, pero me da mucha pena a mí irme a Mónaco y dejarte aquí solito a ti. Usted tiene que viajar, a mí me queda mucha vida y a usted, al fin y al cabo, le deben quedar 2 o 3 telediarios a lo sumo. ¿Solo? Bueno, que ya sabes, hijo mío, que en el congelador y en la nevera te dejo mucha comidita de la que a ti te gusta, hijo mío. Oye, invita algún día a comer a Manolo, pobre. Vale, si me sobran coquetas, le invito un día a cenar. Adiós, hijo mío. Bueno, ya está bien. Para ser conductor de primera, para ser conductor. Adiós. Bueno, chicos, no os lo vais a creer. ¿Os acordáis del celoso de Antequera? ¿Eh? ¿Os acordáis de lo del celoso de Antequera? Pues la historia continúa. ¡Antequera! ¡Tú eras tonto! ¡Y ahora sigues siendo tonto! ¡Mira lo que te digo! ¡Pero bueno, qué le pasa a esta mala bestia! Tú dale la razón. Es que está cabreado por los periódicos, porque resulta que ha leído que Mónaco es el sitio de todo el mundo donde por metro cuadrado hay más chicholos. O sea, que tú crees que con la cantidad de playboys que hay en Mónaco, la de la... ¡Que ni una palabra más ya con Mónaco ni con los playboys! ¡Todo lo que se menea! ¡Ni una palabra más! ¡Ay, me pillo!
bonita. No me vas a despreciar una cosita de... Pero qué durillo de oídos mi europea, ¿eh? ¿Que no me entiendes o qué? Que me dan gases con el champán. Y decía que iba a tirar la toalla el tío. Pero si quiere tirar eso, otra cosa. Pues es lo malo. A ese tío lo mato. ¡Hasta aquí hemos llegado, macho!